Liam, Rocío y Victoria son tres de los 120 estudiantes del programa Campus Científico de Verano, que se desarrolla durante este mes de julio en el marco del VLC Campus Valencia, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Me lo contó una amiga que estuvo el año pasado y me pareció una idea estupenda. Me apetecía probar otros, o sea, unos nuevos proyectos con los que poder ver más aplicado todo lo que estudiamos en el colegio, porque ya que es más teórico, de esta forma podemos como experimentar y ver en la vida real lo que hemos aprendido previamente con todas las bases de datos, que también es necesario para poder comprobar en la realidad lo que es. A mí me lo recomendaron el año pasado, pero se me pasó el plazo cuando ya me lo habían dicho. Y entonces este año dije, pues lo intento, porque además una profesora del colegio nos animó a participar. Y entonces pues dije, pues es una experiencia, una semana en verano en una ciudad pues diferente, conoces la universidad y haces un proyecto pues que no es lo típico en verano, en hacer esta clase de cosas. Campus Científico de Verano es una iniciativa financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dirigida a jóvenes de cuarto curso de educación secundaria obligatoria y de primero de bachillerato procedentes de toda España. La finalidad es que entren en contacto con la labor investigadora, favoreciendo en el futuro un aumento de estudiantes en carreras de ciencias e ingenierías. Pero es una forma de hacerlo atractivo y atraerlo hacia el mundo, atraer a los chicos y a las chicas hacia el mundo tecnológico. Para esta nueva edición en Valencia se han diseñado cuatro programas. La química, una fuente inagotable de soluciones para la salud y el bienestar. Tecnología y física médica, la innovación al servicio de la medicina. Un viaje fantástico con los pies en la física. Y criptografía, cómo usar las matemáticas para entendernos. He escogido este proyecto en la Politécnica de Valencia, que es de criptografía, que combina ambos muy bien. Y así también me da una idea de qué podría estudiar en el futuro, porque a mí me interesaba matemáticas con informática, el doble grado, y entonces este campus pues me puede dar un poco una idea de cómo van a ser esos estudios superiores, mucho más de lo que podemos aprender en el instituto. Yo he escogido el proyecto de criptografía y de las matemáticas en la teoría de códigos, porque me encantan las matemáticas y como en el colegio es como muy aprender pues leyes y más teoría, más fórmulas, pues he dicho, necesito verlo, a ver cómo lo podría aplicar a mi vida real. Este taller me está gustando bastante, descubres cosas que no harías habitualmente. Durante su estancia, el alumnado tiene la oportunidad de conocer las técnicas de trabajo y los métodos utilizados por los investigadores, participando en talleres que les introducen, en este caso, en un laboratorio de física experimental. Este es un taller transversal en el que participan todos los alumnos de todo el campus, no solamente los del proyecto de física, también participan los alumnos del proyecto de matemáticas, de física médica y los alumnos del proyecto de química. Al ser una sesión transversal es un taller más tecnológico, no solamente de física, y lo que hacemos es mostrarles que el teléfono móvil, su propio teléfono móvil, se puede utilizar como un instrumento de medida. Es un elemento tecnológico mucho más allá de solamente poder hablar y mandar WhatsApps. A través de los sensores que llevan integrados, pues se puede utilizar como un acelerómetro, medir aceleraciones, medir intensidad de luz, medir campos magnéticos, etc. Más de 1.500 jóvenes participarán este año en uno de los proyectos diseñados e impartidos por grupos científicos de prestigio de los 16 campus de excelencia internacional.